Muy bien. Voy a entrar. Quédate aquí y volveré a buscarte cuando llegue el momento. De acuerdo. Tranquila. La ley en los casos de custodia de nuestros hijos nos niega el derecho a protestar cuando hay malos tratos matrimoniales. Rachel. Y por eso, en nombre de todas las mujeres maltratadas... Todo vale. ¿Cuándo le toca a ella? Es la siguiente. Por favor, cambien las leyes. Eres la siguiente. Nerviosa. Aterrorizada. Todavía puedes echarte atrás. No. Ya estoy aquí. Señora Sarah Williams. Ahora tiene que entrar usted. Damas y caballeros, la señora Sarah Williams. Damas y caballeros, mi nombre no es Sarah Williams. Mi nombre es Mary Ann Walker Tidd y soy una fugitiva. Mis hijos y yo hemos tenido que vivir en la clandestinidad con nombres supuestos. En este momento, estoy acusada de desacato a un tribunal. Y si el juez ve esta sesión, probablemente me arrestarán. Y tal vez me acusen de secuestro. Y no soy yo sola. Maltratada. Buena parada. Sigue practicando. Qué bien se está aquí. Los últimos días de sol. Sí. Tenéis que venir algún día a nuestra casa. Bueno, no sé. Podéis pasaros cuando regrese nuestro hijo. Vendrá de permiso un día de estos. Ah, oh, eso sería... No salimos mucho, ¿sabéis? Entre mi trabajo y los niños, Mary Ann está hasta el cuello. Bueno, ya sabéis dónde estamos. La tercera casa a la izquierda. Buenas tardes. Os esperamos. Adiós. 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 Papá. ¿Quieres jugar?
Sí, claro. Te lanzaré unas cuantas. Cariño, ¿hasta qué hora vas a jugar con Jason? No os quedéis fuera hasta tarde. Mañana hay colegio, Jason. Además, empieza a refrescar. El príncipe buscó por todas partes. Y el príncipe no tardó en encontrar a la bailarina. Es muy bonita. Eso es lo que quiero ser. Bailarina. Una bailarina preciosa. ¡Mamá! Son papá y Jason. ¡Merian! ¡Merian! ¿Dónde diablos estás? Yo sí. Quiero que te tumbes y te duermas, ¿vale? ¿Vale? Estoy hablando contigo, maldita sea. ¡Baja ahora mismo! ¡Suéltame, cariño! ¡Será mejor que bajes ya! ¿Por qué diablos has tardado tanto en bajar, eh? ¿Qué hacías, eh? ¿Dónde estabas? Estaba... ¿Dónde? Estaba con Yoshi. No podía dormirse. ¿Ah, no? Yo tampoco puedo dormir. ¿Y tú qué haces por mí? ¿Me ayudas a dormir por la noche? No. ¿Lo haces? No, es decir, no lo sé. ¿Qué? ¡Lo intento! ¿Qué haces tú por mí? ¿Haces algo por mí alguna vez? Nada, no hago nada por ti. ¡No, papá, no! ¡Vete arriba! ¡Jason, no. Vete arriba! ¡No, no! ¡Vete arriba! ¡Ve arriba! ¡Por favor! ¡No, me quedo contigo! ¡Ve a tu cuarto! No. Daniel, esto es entre tú y yo. Déjalo en paz, por favor. Por favor, déjalo en paz. Será mejor que vayas arriba, muchachito. Jason, vete. No, no. Por favor. Por favor. Vete. Siéntate. ¿Qué has hecho esta tarde? No sé a qué te refieres. ¿Con Mel? ¿Te ha tocado? Es nuestro vecino, Daniel. ¿Por qué te ha tocado? No lo sé. Un gesto amistoso. ¿Un gesto amistoso? Sí. ¿Por qué iba a desearte a alguien, eh? No, Daniel, no. ¿Qué ves ahí, eh? ¿Qué es lo que ves? Dios mío, Daniel, no, por Daniel, favor, no, por favor, no, por favor, no. Eso es lo único que te oigo decir siempre. Por favor, no, Daniel, hasta en la cama cuando quiero tocarte. Por favor, no, Daniel, por favor. No, no, Daniel, eso no es cierto. Yo te quiero. ¿Me quieres? Te quiero. Tú no me quieres. Daniel, no. Tú no sabes querer a nadie. No, por favor. Tú no eres capaz de querer. Por favor, no. No me sirves no, para nada. Basta, basta. Para no. Nada. ¡Para nada! ¡Para nada!
Lo siento. Lo siento. Lo siento, lo siento. ¿Dónde está tu hermana? No lo sé, no la he visto. Ve a buscarla, por favor, se hace tarde. Está bien, cariño. Tenemos que irnos, ve a por ella. ¡Mamá! Hola, cariño. Vamos, sube. Sí. ¿Qué tal el día? Muy bien. Mamá, ¿podemos comprar un helado antes del ballet? ¿Vale? Oh, Dios, lo olvidé. Yo sí lo siento, hoy no hay ballet. ¡Lo prometiste! La semana pasada nos lo perdimos. Tengo que practicar. Cariño, tu padre quiere cenar pronto y tengo que ir antes al mercado. ¡Me lo prometiste! Escucha, sé que te lo prometí y te compensaré por ello, pero no quiero enfadar a tu padre. Quiere que estemos en casa a las 5 y es muy importante para él. ¿Me comprendes, Josie? Hagámoslo por papá. Tenemos que entrar en casa. Por favor, cariño, cierra la puerta. Vamos, vamos. Daniel, siento llegar unos minutos tarde. Espero que no te importe. ¡Mira esto! ¿Ves esto? ¿Eh? ¡Merian, mira esto! ¡Maldita sea! Favor. ¡Deja de llorar! ¡Cállate! ¡Daniel! ¡Cállate! Déjame que los lleve arriba y después podemos hablar tú y yo. A lo mejor puedo ayudarte a arreglar el plano. ¿Qué vas a arreglar tú? ¡Calla! ¡Tú no puedes hacer nada bien! Hace una semana que te pedí que me compraras lápices, ¿verdad? Lo hice. Están en el cajón. ¡Vaya! Merian, tienes que dejarlos donde pueda verlos, estúpida. ¡Estúpida mujer! Daniel, por favor, déjame que lleve a los niños arriba y luego hablaremos, te lo prometo. ¡Ni siquiera pones la comida a su hora! Lo sé, lo siento, lo siento, lo siento mucho. ¡No me dejes, Merian! No voy a dejarte, Daniel, te lo juro. Siempre estás buscando excusas para dejarme, para marcharte. Si sales esta noche, te mataré. Juro que te mataré. Josie. Mamá. Josie, cariño. Escucha, mamá. Escúchame. Tengo que hablar con tu padre. Necesito que seas una buena chica y te quedes aquí con Jason. ¿Vale? Jason, quédate aquí, por favor, con la puerta cerrada. Pase lo que pase, no la dejes y trata de calmarla. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué...? No quiere hacerme daño, pero no puede evitarlo. Necesito que lo comprendas. ¡Arrastras! Te necesito. ¡Merian! Prométemelo, Jason. ¡Merian!
Daniel, ya voy. Ven aquí, Marianne. Ha tardado mucho. Servicio de urgencia hospital. Hemos atendido a una señora en el 127 de la calle 35. Necesita ingresar urgentemente. Pobrecita, está destrozada. Ha debido de caer por las escaleras. Apártense, por favor. Dejen paso, por favor. Se pondrá bien. Espero. Bienvenida, amor mío. Ah, nos has dado un susto a todos. Despacio, despacio, despacio. Todo va bien. Todo va bien. Te quiero, Marianne. Quiero que lo sepas, lo eres todo para mí. Eres toda mi vida. Son preciosas. Son de mi marido. Marianne, ¿puedo llamarte Marianne? Bien. Mi nombre es Nancy Silverstone. Soy asistente social en este hospital y quería comprobar si necesitabas algo. Solo a mis hijos. Quiero verles, pero el médico dice que no puedo. Es que necesitas tranquilidad.
Ellos me tranquilizan. Lo sé. ¿Por qué no aprovechas la ocasión para descansar? Tienes que curarte. Estabas muy mal cuando te trajeron. ¿Cómo te lo hiciste? Tuve un accidente. Bajaba corriendo las escaleras y tropecé con un juguete de mi hija. ¿A esas horas? Estaba oscuro. No veía nada. Marian, las heridas que tienes, los golpes, creo que no es la primera vez que has sido ingresada. Accidentes, solo accidentes. ¿Estás segura? Claro, ese es el motivo. ¿Qué quieres insinuar? Nada. Solo son preguntas. Escucha, sé que esto es duro, pero tenemos que saberlo. Tenemos motivos para creer que tu esposo te maltrata físicamente. No. Estamos preocupados por tus hijos y por ti. ¿Te ha golpeado tu marido? ¿Te ha golpeado Daniel? No importa. Tú no me conoces. No hay razón para que confíes en mí. Pero escúchame un momento. No es necesario que te quedes en casa y te peguen una y otra vez. Hay lugares a los que puedes ir, lugares en los que te aceptarán y te ayudarán. Pero si no admites los malos tratos, tengo las manos atadas. Concéntrate en ponerte bien, ¿eh? Adiós. Mamá. Mamá. ¡Mamá! ¡Mamá, ven, por favor! ¡Josie! ¡Mamá! ¡Josie! ¡Mamá! ¡Despierta, Josie! ¡Josie! ¡Josie, despierta! ¡Josie! ¿Dónde está mamá? Tú sabes dónde está. Igual que la última vez. Ha tenido que ir al hospital. ¿Se ha muerto? No, no. Volverá pronto a casa. Vuelve a dormirte. Sí, sí, me encuentro mejor. ¿Me llevas al jardín? ¿Cómo está mi chica? Oh, gracias. Te quiero mucho. Estoy cansada. ¿Sí? Ven, siéntate. Oh, esto es para ti. He traído tu coche, lo he dejado en el aparcamiento para que lo cojas cuando salgas de aquí. Quiero que las cosas sean perfectas para ti. Deseo que todo vuelva a estar bien entre nosotros. ¿Y los niños? Están muy bien. Bien. Los echo mucho de menos. Y ellos a ti. Quería decirte algo. He pensado que quizá, cuando salga de aquí, quizá, si no te importa, claro, yo podía coger a los niños e ir a casa de mi madre. ¿Vas a marcharte? Solo unos días. ¿Por qué? Para descansar, Daniel. Lo necesito. ¿Quién ha estado hablando contigo? Nadie. ¿Pero quieres alejarte de mí, dejarme? Solo unos días. Ah, así que piensas dejarme. No. No. No me has comprendido. Te han estado diciendo cosas sobre mí, Marianne, tratando de ponerte contra mí. No. No me gusta que estés con otras personas, ya lo sabes. Crees todo lo que te dicen y sobre todo lo que te dice tu madre. Eso no es bueno para nosotros, Marianne. Ella no estará allí, Daniel. Se va una semana de viaje, me daría la llave. No me importa. No irás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
qué no me dejas ir? Porque esto no es más que otra de tus estúpidas tretas para salir de casa. Eso no es cierto. Si te vas, te juro que nunca más en tu vida volverás a ver a los niños. Te lo aseguro. Oh, no. No digas eso. Hablo en serio, Marianne. Te quitaré a los niños para siempre. No, por favor. Tú no estás capacitada para educarlos. Eso, estoy muy cansada. No puedo. ¿Estás cansada de mí, Marianne? ¿De nuestra vida juntos? Contesta, Marianne. ¿Estás tan harta de mí que ya no puedes soportar seguir a mi lado? Ahora no puedo pensar, Daniel. Estoy muy cansada. Estoy muy cansada. Doctor Patterson, doctor Patterson, acuda a urgencias, por favor. Hola. He venido a despedirme y a darte esto. Es el número de mi oficina. Llámame si necesitas algo, si quieres hablar. Si te están maltratando, Marianne, tienes que salir de la casa, ¿me comprendes? Tienes que marcharte. No puedo. Mi vida está con Daniel. Nada va a mejorar. Los malos tratos seguirán y seguirán. Hasta que te anule por completo. O te mate. Mi lugar está a su lado. Me necesita. Tienes que enfrentarte a la realidad. Daniel me necesita. ¿Estás ahí? ¡Jason! ¡Jason! ¡Josie! ¡Por favor, abrid la puerta! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vete de aquí, Marianne! ¿Qué ocurre? ¿Qué estás haciendo con los niños? ¡Mis niños, Marianne! ¡Tú ya no vives aquí! ¿Qué estás diciendo? ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Déjame! ¡Abre la puerta! ¡Déjame ver a los niños! ¡Socorro! ¡Oh, Dios, ayúdame! ¡Ayúdame! 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 ¡Daniel! ¿Qué haces? ¿Qué haces con los niños? Voy a pedir una orden judicial. ¿Qué? Una orden judicial contra ti por abandono de hogar. Y no podrás acercarte ni siquiera a 100 metros de la casa, ni de los niños. Daniel, por favor. Mis hijos, por favor, déjame ver. ¡Vete de aquí! ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres de mí? Tú nos has abandonado. Pensabas irte con tu madre y dejarme. ¡No! ¡Lo dijiste! No. No, cariño, solo por unos días, solo para recuperarme un poco. Tú querías dejarme y llevarte a mis hijos contigo. No. Ya no tienes nada que hacer aquí.
Si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía y haré que te detengan. No, Daniel. Déjame hablar contigo. Quiero hablar contigo, padre. ¡Déjame entrar, por favor! ¡Déjame entrar! ¡Ay, Dios! ¡Déjame entrar! Señorita, ¿quiere salir del coche, por favor? Señorita, salga, por favor. Lo siento. No pasa nada. ¿Puedo ver su documentación? Está en el coche, en mi bolso. Señora Marianne Walker Tate, calle 35-127. ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo se ha hecho esos golpes? Tuve un accidente. Yo... La acompañaremos a casa. No, mire, yo he perdido las llaves y no quiero despertar a nadie. ¿Y piensa dormir aquí toda la noche?
Por favor. Si quiere que me vaya de aquí, lo haré, pero no puedo. No puedo ir a casa. Llama al albergue Gabe. Quizá podamos llevarla allí. Gracias. Mi compañero va a hacer una llamada. Hay un albergue no muy lejos de aquí. ¿Un albergue? La llevaremos allí. Pero antes tiene que hablar con ellas. Vamos. Le ayudarán. Solo tiene que hablar unos minutos con ellas y nosotros la acompañaremos. ¿De acuerdo? Cuidado con los escalones. Son muy empinados. ¿Quiere café o té? No. Marianne, esta mujer es Louise Levy. Encantada. Se sentará un rato con nosotras, bien, si no te importa. Louise es asistente social. También es diplomada legal. Una especie de abogado. Ayuda a nuestras mujeres en los juicios y con sus abogados. Verás... ¿Abogado? Yo no necesito un abogado. Lo que necesito es ver a mis hijos. Querida, permíteme que te cuente lo que somos y lo que hacemos aquí. Este es el hogar de Gabe, uno de los albergues más antiguos de la zona para mujeres maltratadas. Aquí no tienes nada que temer, eso te lo prometo. Aquí ayudamos a las mujeres que se marchan de casa. Cuando llegan están desesperadas. La mayoría no tienen más que lo puesto. Lo único que pedimos es que asistáis a terapia y talleres. Me ha cerrado la puerta. Me ha hallado y ahora tiene a mis hijos. Tiene a mis hijos. ¿Desde cuándo? Desde ayer. No. No, yo... No lo sé, no lo recuerdo. Dijo que no podía verlos y luego me amenazó con una orden judicial. No tiene motivos. Solo quiere asustarte, Marianne. Ahora, dime... ¿Le has hablado a alguien de esto? ¿Parientes? ¿Amigos? No tengo a nadie. Solo a mi madre. ¿Y a ella? No lo sabe. Muy bien. No se lo digas. No le digas a nadie dónde estás. Ni siquiera a tus hijos. Esto es muy importante. Es por tu protección y la de las demás. Algunos de esos hombres vienen a buscar a sus mujeres. Por eso no nos anunciamos. No hay señales en la puerta. Bien. Louise y yo te ayudaremos a pedir una orden judicial por si tu marido cambia de idea sobre lo de tenerte en casa. ¿Qué va a pasarle a mis hijos? Vamos a ayudarte. Pero llevará tiempo. No. No puedo correr ese riesgo. ¿Y si nos maltrata? Querida, Louise y yo haremos todo lo que podamos. Eso te lo prometo. Come y deja de jugar. Quiero a mamá. Mamá no está aquí. ¿Cuándo vendrá mamá a casa? Mamá ya no vive aquí. Mamá ya no quiere vivir con nosotros. Está bien. Papá. ¿Qué? ¿Dónde está mamá? No lo sé. Y francamente no me importa. Pero ella ya no quiere vernos ni hablar con nosotros. Creo que no. Jason, tu madre es muy egoísta. Y hace cosas raras, ¿sabes? Josie, ven aquí. Ven aquí. Escúchame. Mamá ya no quiere vivir con nosotros. Mamá ya no nos quiere. Estamos solos. Tendremos que hacerlo todos solos. ¿Entiendes? ¿Vale? Desde ahora estaremos los tres solos en casa. Solos nosotros tres. Tranquila.
Bueno, era... Bueno, me obligaba a hacer el amor con él. Y me golpeaba un poco. Y luego, cuando terminaba, decía... ¿Qué vas a hacer? ¿Contárselo a tus amigas y decirles que te he violado? Eres una chismosa. Vamos, Marianne. Alguna vez tienes que mojarte un poco. Tienes que hablar de tus sentimientos. De todas esas noches. ¿Qué sentías cuando Daniel te ponía las manos encima? No puedo. No puedo. Cuidado, cuidado. Había pensado que tenía suerte de contar con él. Era tan listo y tan triunfador. Que hable Marianne. Bien, Marianne. Es el momento. Todavía no has dicho nada. No tengo nada que decir. Oh, por favor, no digas tonterías. Apenas si has dicho una palabra desde que viniste aquí. Rosalie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te crees que has sufrido más que nosotras? No, no. Es que tu historia es diferente a la nuestra. No. Entonces, ¿qué diablos te crees que hacemos aquí? ¿Tomar el té? Rosalie. No tienes derecho a hablarme Déjala. Así. Alguien tiene que hablarte. Tú no me conoces. No, no te conozco, señorita estirada. Tú no sabes cómo es mi vida. No lo sabes. No sabes nada de todas esas noches de rabia. Sus manos sobre mí. Pegándome, dándome puñetazos, tirándome contra las paredes, al suelo. Él mató a mi bebé. ¿Qué? Él mató a mi bebé. ¿Cómo, querida? ¿Cómo? Estaba embarazada y él no quería. Me odiaba. Así que me pegó. Me dio patadas. Me golpeó tan fuerte, que perdí a mi hijo. Él mató a mi bebé. Mató a mi bebé y ahora tiene a mis hijos. Quiero a mis hijos. Los quiero conmigo. ¿Cómo te hace sentir eso? Le odio. Le odio. Le odio, le odio, le odio. Le odio, le odio. Le odio. Le odio. Le odio. Lo sé. Pero estás bien. Estás bien. Le odio.
Me alegro de verte, mamá. Gracias por venir. No sabía si lo harías. ¿Qué es lo que quieres? Hablar contigo. Pero antes, háblame de los niños. ¿Los has visto? Están bien, Merian. Solo les he visto una vez. Les he visto una vez desde que dejaste a Daniel. Yo no dejé a Daniel, madre. Él me echó de casa. Cambió todas las cerraduras y me echó a la calle. Escucha, yo no quiero mezclarme en esto. Es asunto tuyo. Lo que haya entre tu marido y tú es algo privado. ¿Tienes idea de lo que ha sido mi vida con Daniel todos estos años? Bueno, suponía que todo iba bien. ¿Sabes que me pegaba? ¿Qué quieres de mí, Merian? ¿Por qué me has pedido que venga? Porque te necesito. Tengo miedo, mamá. Tengo mucho miedo. No tengo a dónde ir. Déjame vivir contigo. No puedo. No saldría bien, tú lo sabes. Siempre has intentado apartarme de ti. ¿Por qué? Dime, ¿de qué tienes miedo? Cuando era niña, mi padre pegaba a mi madre. Un día, y otro día, y otro día. Cuando se marchó, la tomó conmigo. Oh, mamá. No me lo dijiste nunca, no lo sabía. Nunca hablábamos de ello. Siempre fingíamos que todo era normal. Así eran las cosas. Cuando apareció tu padre, yo solo quería morir. Él me ayudó a salir. Me salvó con su amor. Pero nos abandonó. Antes de que tú nacieras, tu padre y yo estábamos muy unidos. Teníamos sueños juntos. Sueños mágicos. Luego llegaste tú. Cometí un error terrible, Merian. No debí tener nunca hijos. Fue un error terrible. Oh, mamá. Lo siento. Aquí, aquí. Así no vale. ¿Dónde me suena? No, 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 no,
ocurre? No puedo seguir así, Luis. Quiero pedir el divorcio. ¿Qué ha pasado? He echado un vistazo a mi alrededor. ¿Y qué has visto? A mí. Nadie puede sacarme de esta, nadie puede ayudarme. Tengo que ayudarme sola. Quiero construir una vida para mis hijos y para mí. Quiero la custodia. ¿Tienes cuentas corrientes o bienes de otro tipo? No, todo está a nombre de Daniel. ¿Tienes algo de dinero? Nada. Obviamente tengo un problema. Sí, lo tienes. En lo referente a los niños, si quieres pedir la custodia. Bien. Entonces tendré que conseguir un empleo. ¿Has encontrado algo? Todavía no. Estás fantástica. Tienes aspecto de que tu lugar esté ahí fuera. Tú también. No. Yo no. No sé qué me pasa. He estado recordando cosas. A veces siento que voy a explotar. Lo sé. Todas pasamos por eso, ¿eh? ¿Qué? Oh, por fin. Por favor, ¿te importa? Tengo que hablar con Mary. Sí, no importa. Te veré luego. ¿Qué ocurre? Iba a presentar tus papeles cuando me ha llamado el abogado de Daniel. ¿Y? Ha solicitado el divorcio. Te acusa de abandono de hogar. No puede hacer eso. Está mintiendo. Lo hablaremos en los tribunales, pero eso no es todo. Quiere la custodia de los niños. ¿Qué? Es imposible. ¿El tribunal le dará la custodia? Tiene muchas posibilidades. Pero yo no le dejé. Estaba en el hospital. ¿Qué hay de las palizas? Quizá no las admitan. ¿Qué? La ley establece que el juez no puede escuchar testimonios de malos tratos en los casos de custodia. Oh, es una locura. ¿Qué les pasará a los niños? No lo sé, de verdad. Ojalá pudiera decirte que todo irá bien, pero no. No se sabe. Vaya cara. Un día duro, ¿eh? No sé lo que voy a hacer, Marianne. Todo me sale mal. Pronto encontrarás un empleo. ¿Crees que me resultará fácil? Y tú parece que no estás en el mundo. Puede que no, pero... Mírame. Es que no ves cómo soy. Fíjate en mí. No se trata solo del color de mi piel. Ahí fuera no hay sitio para mí. Tengo la sensación de que no hay sitio para mí en el mundo. Voy a volver con mi marido. Rosy, no puedes. Tengo que hacerlo. No sé moverme ahí fuera sin mi hombre. Con él no era tan malo. Además, mi hombre quiere que vuelva esta noche. Rosy, no puedes. Toma, coge esto. Es un empleo. Pregunta por Walter. Esta es tu oportunidad. Mira. Sé lo que tengo que hacer. Trata de recuperar a tus hijos. Adiós. Disculpe, ¿es usted Walter? Sí. ¿En qué puedo ayudarla? He oído que tenía un empleo. Una amiga mía me lo ha dicho.
¿Ha trabajado en un restaurante? No, pero aprendo rápido. ¿Se le da bien la gente? Creo que sí. ¿Tiene hijos? Dos. Ahora están con su padre. ¿Está usted sola? Sí. Pero he cocinado y servido tres comidas al día en mi casa durante los últimos 12 años, así que sé muy bien de qué va. ¿Cuándo puede empezar? ¿Cuándo? Bueno, ahora mismo, hoy. Venga el jueves, así podré enseñarle. Gracias, 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 gracias. A las 9. Sea puntual. ¿Le he dado ya las gracias? Gracias, gracias. Y me contrató allí mismo. Todavía no puedo creerlo. Tengo un empleo. ¿Cuánto te va a pagar? No lo sé. Olvidé preguntárselo. Oh, vaya. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo que yo quería ser. ¿Ah, sí? ¿Y qué quería ser? Nada, te vas a reír. Creo que me conoces bien. Dímelo. Bailarina. Quería ser bailarina. Señoría, como información en esta audiencia de custodia temporal, solicito que me permita presentar como pruebas el historial de hospital de la señora Marianne Walker Tate. Lo siento, no puedo admitir testimonios de malos tratos matrimoniales. Señoría, no hablo de incidentes menores, sino de episodios que se prolongaban durante días. La señora Tate fue tan brutalmente golpeada que tuvo que ser hospitalizada más de una vez. Aunque quisiera, no podría aceptarlo. Los malos tratos son alegaciones de ella. Señoría, no... Eso es todo, señora Morales. Los cargos contra su cliente son muy serios. El señor Tate alega que su cliente abandonó el hogar. No es cierto, señoría. Mi cliente fue hospitalizada a causa de las palizas. Cuando volvió a su casa, habían cambiado las cerraduras. No podía entrar en mi casa. Señora Tate. Señoría, tiene que escucharme. Señora Morales, controle a su cliente o la acusaré de desacato. Siéntate. Señora Tate, usted solicita al tribunal la custodia plena de sus hijos. ¿Dónde vive usted? Díselo. En este momento vivo en un albergue para mujeres maltratadas. ¿Cuándo lo dejará? Dentro de 3 semanas. ¿Y tiene usted dónde vivir cuando se marche? Lo tendrá antes de marcharse, señoría. Señora Tate, ¿tiene algún empleo? Sí. ¿A qué se dedica? Trabajo en un restaurante. Y el señor Tate es un arquitecto de éxito con ingresos considerables. En la actualidad reside en la casa familiar con sus hijos. Por la información presentada hoy ante este tribunal, otorgo la plena custodia temporal al padre de los niños. ¡No! Señoría, por favor, oiga nuestro testimonio sobre la clase de hombre que es el señor Tate. Aquí no se juzga el carácter del señor Tate. No, no, por favor, no me quite a mis hijos. La señora Tate podrá visitarlos los fines de semana. ¿Cómo puede hacer esto? ¡Estás mintiendo, Daniel! Yo no te abandoné nunca. Se lo suplico, señoría, por favor, no me quite a mis hijos. Por favor, no me quite a mis hijos. Cálmate. Por favor, no me quite a mis hijos, por favor. Miriam. Por favor. Déjela. He venido en cuanto me he enterado. ¿Qué les dirás cuando te pregunten por qué te marchaste? ¿Por qué no los has visto? Les diré la verdad. Los quiero demasiado para mentirles y siempre que encubro a Daniel, estoy mintiendo. ¡Oh, Luis, ahí están! ¡Oh, Luis, ahí están! ¡Hola, niños!
Está maravilloso. Tráelos a las 5, Marianne. Este arreglo es solo hasta que está instalada. A las 5. No te retrases. Oh, me alegro, tonto, de veros. Os he echado de menos. Bueno, ¿qué queréis hacer? He estado pensando que podíamos comprar una gran pizza y llevarla a mi casa y luego podéis ayudarme a pintar mi apartamento. Con vuestros colores favoritos. Lo decoraremos juntos. ¿Qué os parece? Oh, vamos, chicos, ¿qué os parece? Vamos, no pasa nada. Creo que deberíamos ir caminando como antes. Será más divertido, ¿vale? Ven aquí. Jason, no has terminado de contarme lo de la escuela. ¿Qué tal el fútbol? Bien. Oh, oh. Yo sí, cariño, ten cuidado. No queda mucho, aguarrás. Papá no me deja ir más a ballet. ¿Qué, cariño? Papá no quiere que vaya nunca más. ¿Por qué no? Dice que no me sienta bien estar con tantos niños. No me importa lo que diga papá. No me gusta estar en casa sin ti. ¡Josie! ¡Josie, ven aquí! ¡Eres una estúpida! ¡Jason! ¡Eres imbécil! ¡Escucha, Jason! ¡Ha sido un accidente! ¡No quería hacerlo! ¡Jason! ¡Jason! ¡Jason, ven aquí! Hola. ¿Sabes? La temporada de hockey va a empezar. Y tengo las entradas. ¿Sí? Sí. Estupendo. Podemos ir a 2 de cada 3 partidos. ¿No has preguntado por mamá? Nunca hablas de ella. No hay nada que decir. Ha salido de nuestras vidas. ¿No te importa? Claro que me importa. Es mejor así, créeme. ¿La quieres? Ven aquí. Quiero decirte algo. Tu madre ya no te quiere. No te creo. Es la verdad. Yo no te mentiría. Nosotros nos lo contamos todo. Supongo. Por eso la eché de casa. Por eso ya no vivirá aquí nunca más. ¿Por nosotros? Escucha, no quería decir nada. Pero tenías que saberlo antes o después. Tu madre pensaba dejarnos. No. No tenía intención de volver cuando saliera del hospital. Os iba a abandonar a ti y a tu hermana. No. Por eso lo hice. Por eso le pedí que se marchara, para protegeros. Ojalá pudiera ayudarte. Me gustaría poder borrar todo esto. No. Los
arrebatos de su hijo son cada día peores. Hoy ha golpeado a un niño pequeño sin razón aparente. ¿Le ha hecho algo grave? Unos cuantos cardenales. Podía haber sido peor. Le enviamos a casa. ¿Y Jason? ¿Qué le va a pasar a él? Le he expulsado durante 24 horas para que se calme. No es la primera vez que ocurre esto, señora Tate. Hemos intentado contactar con su padre, pero no contesta. Hoy hemos vuelto a llamarle, pero sigue sin contestar. No sabía absolutamente nada, señor Grayson. Mis hijos no viven conmigo. Somos conscientes de la situación. Pero eso no excusa el comportamiento de Jason. Jason lleva mucha rabia dentro. Rabia peligrosa. Los últimos años han sido muy duros para él. Y como ahora apenas está conmigo, pues... El niño necesita ayuda. Le recomiendo que Jason asista a terapia. Y cuanto antes mejor. Porque si no lo hace, su rabia le costará algo más que unos cuantos días sin escuela. ¿Tienes hambre? Te he hecho una pregunta. Jason, tenemos que hablar. No, yo no tengo que hablar contigo. Tienes un problema y tenemos que hablar de ello, hijo. No puedes ignorarme. Haré lo que quiera. En esta casa no. Esta es tu casa. Yo no vivo aquí. Tú no me quieres. Claro que te quiero, hijo. Más que nada en el mundo. ¿De dónde has sacado eso? Papá dijo que tú no nos querías. ¿Qué pensabas dejarnos? Eso no es cierto. Que estabas harta de nosotros. Que ya no quieres ser nuestra madre. Vosotros sois mi vida. No. Te quiero. No, no, no. Cariño, no. No, te quiero, te quiero. No. No. No, no, no. ¡Basta! ¡Mira lo que haces! ¿Es así como quieres ser? ¿Una vida como la que tenía tu padre conmigo? ¿Es así como quieres ser? Es así como quiere ser. ¿Por qué le dejabas que te hiciera eso? ¿Por qué no se lo impedías? ¿Por qué le dejabas pegarte? Porque creía que lo merecía. No. Creía que no era buena. No. Te pegaba muchas veces y yo no podía detenerlo. No era responsabilidad tuya. Yo quería, pero no podía. Oh, cariño, lo sé. Cariño, ¿qué te hemos hecho? ¿Qué te hemos hecho? Todo ha cambiado ya. Yo no podía hacer nada. Adelante, llora. Estoy aquí. Estoy aquí, no volveré a marcharme. Te quiero. Te quiero. Daniel, llevo más de una hora esperando. Tenía cosas que hacer. He salido antes del trabajo porque tú querías... Bueno, ya está bien. Eras tú la que querías hablar. ¿Qué quieres? Tranquilo. He pensado que era importante que habláramos. Yo no tengo nada que hablar contigo. Me haces perder el tiempo. Daniel, por favor. Cállate, Marianne. Jason, aquí están mis llaves. Entrad en el coche. Tengo que hablar a solas con vuestro padre. Vamos. ¿Y bien? Jason necesita ayuda. Tenemos que buscarle algún tipo de terapia. No necesita ninguna terapia. Tiene problemas, Daniel. En la escuela han intentado hablar contigo. Soy un hombre ocupado. No tengo tiempo para esto. Si no quieres responsabilidades, dámelas a mí. ¿Ah, sí? Claro. Y deja de mentirles. Vaya. Eres muy graciosa, Marianne, ¿lo sabes? No puedes cuidar de ti, pero quieres llevarte a los niños. Estás loca. No te vayas sin hablar, Daniel. Eres patética. ¡Son nuestros hijos! Quitaos las chaquetas y yo prepararé la cena.
Jason, quítate la chaqueta, hace calor. Josie, basta. Basta, cariño, basta. Vamos, vamos, ya está bien. ¿Queréis cacao caliente? Sí, por favor. Quítate la gorra, Jason. Jason. Quítate la gorra. Oh, Dios mío, ¿has vuelto a pelearte en la escuela? No ha sido en la escuela. Ha sido papá. ¿Qué? Papá y Jason se pelearon. ¡Cállate! ¿Eso es cierto? ¿Te ha golpeado tu padre? Estábamos jugando y me dio la pelota en la cara. ¡No lo encubras, maldita sea! Si te ha golpeado, Jason, tengo que saberlo. ¿Qué te ha pasado en el ojo? ¿Qué te ha pasado en el ojo? Me pegó, ¿vale? Nos peleamos por ti y me dio un puñetazo. Oh, Jason, no deberías hablarle de mí. Lo que ocurre entre tu padre y yo es asunto nuestro. Yo solo quería protegerte. ¿Qué pasó? Me arrinconó en una esquina. Y empezó a golpearme. No podía escaparme. Esto nunca, nunca volverá a ocurrir. Ni a ti, ni a mí. Te lo prometo, hijo, nunca más. ¿Quieres? Tengo que hablar contigo. No tienes derecho a estar aquí. Si no te vas ahora mismo, atente a las consecuencias. No me amenaces, Daniel. Me importan un bledo tus amenazas. He venido por Jason. Muy bien. ¿Qué le pasa a Jason? ¿Por qué le pegaste? Solo fue una bofetada. Tiene un ojo morado. Me contestó muy mal. No vuelvas jamás a ponerle la mano encima a mi hijo. ¿Tu hijo? Mi hijo. ¿Sabes? Creo que el tribunal me dio la custodia de... ¡Porque mentiste! Y el tribunal no me permite defenderme de ti. Bueno, tal vez haya otra razón, Marianne. Todos estos años creía que yo no valía nada. ¡Y no vales nada! No, ya no. Háblame de tus hijos, Daniel. ¿Quiénes son ellos? No puedes, ¿verdad? Porque no los conoces. No te importan nada. Solo los utilizas para vengarte de mí. Porque yo ya no te necesito. ¡No vuelvas a pegarme nunca más! ¡No! ¡No vuelvas a pegarme nunca más! ¡No! ¡No vuelvas a pegarme! ¡Oh, no! ¿Quién es? Soy yo, Merian. Hola. ¿Qué te ha pasado en la cara? ¿Dónde has estado? He visto a Daniel. ¿Y los niños? En mi casa. No quería que me vieran así, por eso me he arriesgado a venir aquí. ¿Has visto a Daniel a solas? ¿Estás loca? Tenía que hacerlo. Le ha pegado a Jason. ¿Cuándo? Anoche. ¿Lo has llevado al médico? No, no, no. He ido a ver a Daniel. Oh, no. Tienes que llevarlo al médico y fotografiar los golpes. Toda la documentación que aportemos será una prueba para el juez. La próxima vez... No habrá una próxima vez, Luis. No volveré a llevarlos allí. Me quedo con ellos. No puedes. Daniel tiene la custodia, Merian. Por ley, tiene derechos. ¿Y qué hay de mis derechos? ¿Yo no tengo derechos?
¿Dónde están las leyes que nos protegen a mis hijos y a mí? ¿Yo no tengo derecho a protegerlos? Ya sabes lo que dijo el juez. ¡Maldito sea el juez! Hablando de mis hijos. Daniel por poco me mata. Podría matarlos a ellos. No correré ese riesgo. Quiero que llames a Rachel y pidas una audiencia urgente. No, 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 no. Eso es imposible. Luis, llámala. Pierda el espíritu, Luis. No quiero que Daniel le robe eso. ¿Has hablado con Rachel? Oh, sí, aquí tengo los documentos. Tenemos mucho que hacer. Cada día que pasa y sigues con los niños es un día más en tu contra. Solo quiero que el juez vea la cara y los ojos de Jason y que entonces me diga que tiene que volver con su padre. Apaga la luz, cariño. Es muy tarde. Que duermas bien. Mamá. ¿Volveremos a ver a papá? No lo sé. ¿Él nos quiere? Ah, Jason. Creo que nos quiere mucho. ¿Entonces por qué nos pega? No lo sé. No creo ni que él mismo lo sepa. Quizá tenga miedo. Ojalá pudiera ser normal. Podríamos vivir juntos. Sin que nos pegara. Bueno, ahora estás a salvo. Y nada ni nadie puede hacerte daño. Así que cierra los ojos. Ciérralos. Yo me quedaré contigo hasta que te duermas. Bien. Te quiero. Señoría, la señora Tate ha ocultado deliberadamente a los hijos de su padre. Él no sabe dónde viven. ¿Es cierto, señora Tate? He dado la dirección de mi procuradora y abogada. En el archivo del tribunal debe constar la dirección de su residencia. Lo siento, señoría, no puedo. No lo haré. Eso es ilegal. Mi cliente tiene derecho. Estoy harta de oír hablar de los derechos de Daniel. El sistema tan solo protege al ofensor, no a los niños. Señora Tate. Mi hijo volvió a mi casa con un ojo morado y la mejilla hinchada, heridas causadas por su padre. Creo que la señora Tate exagera, señoría. Según el testimonio de mi cliente, eso solo ocurrió una vez. Abofeteó al niño por contestarle mal. El chico se extralimitó y él solo ejerció su derecho a la disciplina. Un hombre... ¿Disciplina? ¿Le golpeó? Señoría, mis hijos tienen miedo de su padre. No quieren vivir con él. De hecho, en este momento, ni siquiera quieren verle. Los niños tienen derecho a ver a ambos padres. ¿Y si eso no es saludable? ¿Y si uno de ellos es emocionalmente inestable? Eso no debe decidirlo, la señora Tate. Señoría, por favor, si quisiera oír mi testimonio sobre los malos tratos de Daniel, yo... Señora Tate. Por mucho que lo desee en este momento,
No puedo admitir malos tratos. Me pegó durante años. Eso es irrelevante en estos casos. Y ahora maltrata a mis hijos. Aquí no hay pruebas. Eso no es cierto y usted lo sabe. Es la ley. ¡Al diablo con la ley, señoría! Señora Tate, le doy 24 horas para que comunique su dirección a este tribunal y devuelva a los niños a su hogar. Están en su hogar. Conmigo. Señora Tate, la acuso de desacato. Por favor, solo escúcheme. 24 horas o daré orden de detención. ¿Se han dormido? Sí. No puedo devolvérselos, Luis. No, no lo haré. ¿Sabes lo que ocurrirá si no lo haces? Dejaré el estado si es necesario. Me iré tan lejos que no podré encontrarnos nunca. Piénsalo, puede acusarte de secuestro. No me importa. No se los entregaré. Son mis hijos. Y la ley es la ley. Sí. Pero hay otro modo, ¿no es así, Luis? Podría desaparecer. Marianne. Rosalie me habló de eso. Tiene una amiga que vive en clandestinidad. Eso no es algo para tratar a la ligera. No puedo aconsejarlo. Solo las mujeres en casos extremos... Esto es extremo, Luis. Si no hago algo, si no arreglo esta situación, podría perder a mis hijos. Vivir en clandestinidad es muy serio, Marianne. Oficialmente no puedo ayudarte. Pondría el centro en peligro. ¿Y como amiga? Mira, no sabes dónde te metes, querida. Hay consecuencias, y muy graves. Puedo afrontarlas. ¿De verdad? Cualquier cosa es mejor que esto. ¿Pero podrás soportar la presión emocional? ¿Trasladar a tus hijos? ¿Cambiar de nombres? No habrá rastros. Antes de que termine, quizá tengas que mudarte una y otra vez. Lo soportaremos. ¿Y podrías soportar el ir a la cárcel? Podría ocurrir. ¿Qué sería entonces de tus hijos? ¿Qué harías si los perdieras para siempre? Es un riesgo que tengo que correr, Luis. No tengo otra oportunidad. Bueno, 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 bueno. Bueno. Marianne. Ya no tendrás pasado. Seremos fugitivos. Daniel está ahí fuera, acechando. Puedo sentirlo. ¡Mira! ¡Cuánto pelo! Sí, lo sé. Bien. ¿Qué te parece? ¿Qué tal estoy? Estás muy bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta? ¿Tenemos que dejar la ciudad? No, papá no sabe dónde vivimos. ¿Te gusta que vivimos aquí? No. Te buscaremos un nombre perfecto. Espero. ¿Sí?
Un momento, por favor. Mañana me viene bien. Gracias. Lía, dame los archivos de los casos de custodia de los últimos 5 años. Y llama a Ella y que te dé también los suyos. Gracias. La congresista Morella y yo hemos repasado estos documentos. Estas historias son estremecedoras. Recibimos muchas llamadas al día de mujeres maltratadas que quieren irse de casa. Pero no se van. La mayoría no tienen nada propio. Y tienen miedo de perder a sus hijos. Por eso ha pedido estos datos la congresista. Organizaremos una conferencia de prensa para buscar apoyo. Y necesitamos mujeres dispuestas a hablar. ¿Conoce usted alguna? ¿Quién sea? Damas y caballeros, la señora Sarah Williams. Mi nombre no es Sarah Williams. Soy una fugitiva. Y si el juez ve esta sesión, me arrestarán. Podrían incluso acusarme de secuestro. Y no soy yo sola. En estos momentos, en este país, 8 mujeres cada minuto son maltratadas por sus compañeros. La mayoría de ellas no tienen dinero ni un lugar al que ir, así que por el bien de sus hijos se quedan en una situación violenta. Lo sé porque yo he pasado los últimos 11 años de mi vida como una mujer maltratada. Y todavía me siguen maltratando. Pero esta vez son los tribunales y el gobierno que no honra ni respeta a las mujeres, sino que nos priva de nuestros derechos y nuestra dignidad. Perdí la custodia de mis hijos ante el hombre que me maltrató durante 11 años. Perdí la custodia porque el juez se negó a admitir mi testimonio de malos tratos. Me acusaron de abandono de hogar y luego no me permitieron defenderme a mí misma ni a mis hijos. Y todo porque los jueces no pueden o no quieren admitir la evidencia de malos tratos físicos y mentales en los casos de custodia. Es irrelevante. Irrelevante. He oído muchas veces esa palabra. Nuestros tribunales son insensibles a nuestro dolor. Durante años me escondí, avergonzada de mis heridas, temerosa de mi vergüenza. Y ahora que soy libre, sigo escondiéndome. Lo único que quiero es que me oigan. Lo único que quiero es que mis hijos tengan un hogar. Amarles y cuidarles sin que vuelvan a sufrir la amenaza de la violencia. Por eso, por favor, les suplico que me devuelvan a mis hijos. Acusé a la señora Mary Ann Walker Tate de desacato a este tribunal. Ahora el estado de Maryland es uno de los muchos estados que ha adoptado la resolución Morella, que permite a los jueces el derecho a admitir los testimonios de malos tratos a la esposa en los casos de custodia. Y por ese derecho, pido a la abogada que llame a la señora Mary Ann Walker Tate al estrado. Escucharé su testimonio de malos tratos. Señoría, llamo a la señora Mary Ann Walker Tate al estrado. Levante la mano derecha y repita conmigo. ¿Yo? Yo,
Marianne Walker Tate. Marianne Walker Tate. Juro solemnemente. Juro solemnemente. Decir la verdad. Decir la verdad. Toda la verdad. Toda la verdad. Y nada más que la verdad. Y nada más que la verdad. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios.